¿Quieres que tus kicks, tus bombos y tus bajos, tus 808s, cualquier tipo de bajo, sepan llevarse bien y acaben teniendo una bonita relación? Y quién sabe, quizás algo más. ¿Qué tal, gente? Soy Tom y en el vídeo de hoy vamos a ver una serie de tips, una serie de procedimientos, una serie de cosas a realizar en esos casos en los que el bombo y el bajo no se llevan demasiado bien. Vamos a ver el por qué pasa esto, porque suele suceder que no se lleven bien y cómo podemos hacer para remediarlo, para hacer que combinen, para hacer que queden bien en la mezcla, siguiendo una serie de sencillos pasos. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final, porque seguramente habrá alguna cosilla que no sepas. También decir que vamos a verlo en Ableton Live, pero no quiere decir que todos estos tips no sean aplicables en cualquier otro DAW. Así que bueno, sin más dilación, vamos a Ableton Live. Bueno, pues una vez en nuestro DAW, nuestro programa de edición de audio, ya puede ser Ableton FL el que quieras, porque estas técnicas son aplicables en cualquiera. Pues lo que vamos a hacer es elegir un kick y un 808 de mi librería, Protein Volume 1, te la dejo en la descripción. Y voy a elegir este que me gusta mucho, y de 808 voy a elegir este. Bueno, y lo primero que vamos a ver es por qué hay tantos problemas entre bombo y bajo, qué es lo que suele ocurrir, cuáles son los motivos principales de que no se lleven bien. Bueno, pues el motivo 1 es frecuencia, ¿vale? El espacio frecuencial. ¿Por qué? Porque ambos comparten casi siempre el mismo espacio de frecuencia, ¿vale? Por debajo de los 200 Hz, rollo zona de graves. Por debajo de los 100, sobre todo, suele estar su fundamental. Y ahí es donde tenemos el primer problema. Ya estamos chocando, ¿vale? Ya están interfiriéndose entre ellos en el espacio frecuencial y esto va a provocar problemas. Para que veáis exactamente a lo que me refiero, he abierto dos ecualizadores, uno para el bajo y otro para el kick. Vamos a reproducir y vais a ver de lo que os hablo. ¿Veis? Si os fijáis, en esta zona está el bajo, pero es que en esta zona también está el bombo. Es más, la fundamental del bombo estaría por aquí, sobre los 50 Hz, y la del bajo en esta nota sobre los 45, 50, están muy parecidas. Por lo tanto, ya no es solo que compartan el mismo espacio frecuencial, sino que su fundamental es casi la misma. Bueno, y la segunda cosa que agrava el primer problema es que comparten el mismo espacio frecuencial. Las fundamentales suelen estar muy cercanas, pero es que aparte también comparten el mismo espacio en el estéreo, en la mezcla, ¿vale? El mismo espacio espacial en la mezcla, es decir, los dos están en el medio. Normalmente el bajo y el bombo se suelen dejar centraditos. Ahora que sabes por qué, porque hay tantos problemas entre el bombo y el bajo, vamos a ver distintas formas que tenemos de solucionar esta situación. La solución, o una de las soluciones más típicas, es aplicar sidechain. ¿Qué es sidechain? Bueno, pues tengo un tutorial ahí que te lo explica, pero espérate porque vamos a dar un repaso rápido. Vamos a ver estos tips y luego ya te miras el vídeo y profundizas. Pero bueno, básicamente es hacer que cuando suene el bombo, el bajo se comprima, es decir, baje su nivel. ¿Para qué queremos esto? Pues evidentemente para que no compitan tanto y el bombo en esa parte del ataque, la pegada, pum, suene más que el bajo, luego ya siga sonando el bajo y los dos sonidos se distingan, ¿vale? No estén ahí mezclados a tope, no haya esa masa de graves ahí en ese momento cuando suena el bombo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Es muy sencillo. Pues cogemos un compresor, lo metemos en el bajo, aquí lo tenemos, voy a quitar el ecualizador. Aquí en esta pestañita mostramos la sesión de sidechain, esto en Ableton, luego ya cada compresor o cada DAW pues tiene su botón. Y lo que vamos a hacer es elegir el bombo como señal de entrada. Con esto lo que le estamos indicando al compresor es que va a actuar cuando suene el bombo, cuando le llegue la señal del bombo. Para que veáis exactamente lo que ocurre, voy a hacer un ajuste exagerado y voy a resamplear el bajo. Así que voy a poner el ratio al tope, el ataque al tope y esto en modo peak. Como digo, voy a hacer un ajuste exagerado y vais a ver el efecto. El threshold lo voy a bajar mucho. ¿Veis que cuando suena el bombo, el bajo se comprime? Voy a desactivar el compresor y voy a activarlo. ¿Veis? Pues la cosa sería que lo dejarais en un punto donde tampoco se note que habéis hecho mucho sidechain, pero el bombo está adquiriendo el espacio que necesitáis. Vamos a ver exactamente qué es lo que ocurre resampleando para que veáis y entendáis a la perfección qué es lo que estamos consiguiendo con esto, porque aplicar procesos por aplicar como que no mola. Lo que hemos conseguido es esto. Esta parte de aquí. Ya no es bombo con pegada y bajo con pegada a la vez, que no nos vale para nada, realmente. Queremos la pegada del bombo y el bajo. Además, si alguna vez suena el bajo sin bombo, como el sidechain solo va a actuar cuando suene el bombo, no pasa nada. Aquí vamos a tener la pegada del bajo. Pero dos pegadas, a veces funciona y a veces no. Por eso vamos a ver varias técnicas. Pero aquí podéis ver cómo está esta compresión dejando espacio, ¿ves? Y cómo hemos calculado aquí el release y va subiendo y más o menos
el bombo está libre en esa zona. Eso es lo que hacemos con sidechain. Ya os digo, normalmente lo hacemos a oído. Ponemos el compresor y va reproduciendo. Y vas aplicando la cantidad de sidechain y el release que a ti te suena bien. Hay una variante de este sidechain, que es hacer sidechain multibanda. Es algo más avanzado. Ahora os voy a enseñar más tips. Pero si queréis ver, por ejemplo, cómo hacer sidechain multibanda, es decir, que el sidechain solo actúe en la parte de los graves del bajo, y esto es muy interesante, pues déjate un comentario, tío. Déjate un comentario, dale a like y suscríbete. Vamos a ver otra técnica súper sencilla, más sencilla que el sidechain, y que a veces parece una tontería, pero funciona. Este es el EQ del kick, ¿vale? Voy a ponerlo en solo. Como veis, la fundamental se encuentra por aquí. Aquí, 50 hercios. Y la del bajo también. Bueno, pues una cosa muy sencilla que podemos hacer es cambiar el sitio de esa fundamental para que no choquen tanto. ¿Cómo? Bueno, pues podemos cambiar el pitch del bombo. ¿Veis? Aquí la hemos subido a 57 y aquí la hemos subido a 60, simplemente cambiando el pitch dos semitonos. Bueno, pues esto puede ser otra herramienta, ¿vale? Otra forma de hacer que tu kick y 808 no se lleven tan mal. ¿Qué más? Bueno, podemos ecualizar el bombo y el bajo, de forma que aquí, por ejemplo, tenemos ahora mismo la fundamental del bombo en 64. Y la del bajo la teníamos en 45. Pues entonces, al bombo le bajamos en 45 un poquito. Y al bajo le bajaríamos en 60. Todo esto que hago lo estoy haciendo con ajustes exagerados para que veáis y sepáis que tenéis muchas opciones, no siempre va a ser la misma la que funcione, para hacer que convivan. Muchas veces a lo mejor tenéis que combinar varios de estos tips. ¿Veis? Pero lo hemos bajado al bajo donde sonaba el bombo y al bombo donde sonaba el bajo. Otro tip es si trabajáis en esta vista, ¿vale? Si no trabajáis con el sampler y estáis poniendo los 808 en audio o tenéis una pista, lo podéis hacer manualmente. Podéis hacer aquí lo que sería un sidechain manual, hacer un fade, controlar vuestra curva y hacer una especie de ducking de sidechain manual. Si trabajáis en el sampler, bueno, pues tenéis otro truquillo. Joder, qué de truquitos, bro. Voy a poner este mismo 808, pero en un canal MIDI. Si estáis componiendo una línea de 808 aquí en MIDI, pues en el sampler tenéis en control, tenéis aquí el envelope y aquí podéis controlar el ataque de ese 808. Pues aquí también lo podéis controlar para dejar espacio al bombo. ¿Qué más? Pues sí, tenemos más opciones y son muy básicas, tío. Son cosas simples que a veces nos vamos a lo complicado porque nos dicen, sí, el bombo, el bajo, el sidechain, tío. A lo mejor no hace falta, a lo mejor es cosa de volúmenes. Entonces voy a poner esto, lo voy a poner a volúmenes similares en el mezclador. 6 y 6, menos 6, menos 6. Y si lo dejamos así, podemos ver cómo el bajo está eclipsando totalmente al bombo. No porque no combinen, quizás, sino porque está demasiado alto. Entonces, si yo bajo el bajo y lo acomodo mejor en la mezcla a nivel volúmenes, pues también vamos a hacer que se lleven mejor. Y por último, el último tip, no por ello menos importante, es recuerda que podemos cambiar los sonidos. Sí, quizás este kick o este 808 no era el que mejor le venía a este tema, o no era el que mejor le venía para estar juntos. No pegaban entre sí, no eran polos opuestos o demasiado similares, ¿no? Porque dicen que los polos opuestos se atraen y al ser demasiado similares aquí compiten y no quedan bien en nuestro tema. Entonces, pues podemos ir probando otros. Mira, ¿veis? Por ejemplo, este destaca bastante mejor. Podemos ir probando otros sonidos, si el kick o cambiar el bajo. Y además te voy a dejar otro tip, otro más, relacionado con, vale, pues te habrá surgido a lo mejor la duda de, hostia, es que yo trabajo en samples y cambiar todos los bombos ahora, ya que los tengo puestos en Ableton, pum, coñazo. No, tío, tenemos una solución, pero vas a tener que currártelo un poco y te lo dejo ahí en el vídeo de tips de Ableton Live, donde te dejo un tip, que es precisamente esto, cómo hacer que estos bombos cambiarlos por otro automáticamente. Bueno, pues si has llegado hasta aquí, muchas gracias por ver el vídeo. Si te gustaría ver más vídeos como este sobre bombos, bajos, 808, la combinación entre ellos, técnicas más avanzadas como el sidechain multibanda o la ecualización dinámica, te recomiendo que te suscribas, le dejas like y todas esas vainas para que YouTube te avise. Le deja la campanita también, ¿por qué no? Te dejo mi Insta, por ahí estará saliendo. Y también te recomiendo que te unas al grupo de Discord, te dejo una invitación en la descripción. Y nada, bueno, pues que te haya gustado muchísimo el vídeo. Así que nos vemos en el siguiente.